Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del Bujol del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, en el día del libro me compré tres libros y me regalaron otros tres. Además estaban con un 10% de descuento. Me hizo con Escape Book La amenaza de Moriarty de Stephanie Anquetil, de Editorial Alma. Estos de Escape ya sabéis que me encantan. También me hice con el número 3 y último de la saga de Escape Book de Iván Tapia, publicado por Cocolisto, perdón, que es el último. Y ya con este se cierra la historia. Y también, no sé qué había hecho con el número 3, pero me volví a hacer con él, de Crónicas Vampíricas de Arlis, La Reina de los Condenados, el número 3, que es bastante gordito. No sé si tiene 700 páginas, 650 páginas. Si tenía ganas, voy a ir completando la colección. Y bueno, por estos tres regalaban otros tres, que son Estamos todos de puta madre, de Daryl Gregory, de Editorial Gigamés, que dice: necesitas terapia, toma dos tazas. Y es el premio Shirley Jackson de 2014. También me regalaron El cerebro del más allá, una opereta espaciotemporal de Ian Watson, también de Editorial Gigamés, que es bueno, es un ejemplar promocional, dice. Y luego también me regalaron El jardín crepuscular de John Clute, o Clute, no sé cómo se diría, un breve glosario del horror, que este tiene muy buena pinta. Luego, aprovechando un descuento que tenía, me hice con el primero de Diario de una Sirena, Ariel 1, de Rachel Bells. Este es mucho más tocho que el segundo, tiene casi 500 páginas. Por el día del libro me regalaron Still Darkson, El legado, de Janet Stock-Lasa, que es Las claves ocultas del asesinato de Love Palme, que lo que hace Janet Stock-Lasa es recoger toda la investigación que hizo Stieg Larsson y ponerlo en este libro. Luego también de nuestra querida Reina Lectora, que por fin ha publicado un libro, y aquí lo tengo, Proyecto Crisis, Olvido, creo que es una saga, y además me venía con una postal, un marcapáginas, y bueno, esta tarjetita con este lazo. Y además me venía dedicado. Luego, como ya os he comentado, comentaré en el libro, en el vídeo, la segunda parte de Rapaz del mes de abril, que me quedé con ganas de leer a Allan Poe. Y me hice con esta, Narraciones extraordinarias, que además viene ilustrado. Luego, por el día del libro, también me regalaron El color púrpura, de Alice Walker, que la película me gustó muchísimo. A ver qué tal el libro. También me he hecho con este manga, Liquid Memories, El asesino del agua, el tomo número 1, de Fidel de Tovar y Dani Bermúdez. A ver qué tal. Bueno, luego de regalo de una amiga, me han llegado dos libros, que es Damas oscuras, cuentos de fantasmas de escritores victorianas eminentes, que es de Editorial Impedimenta, le tengo muchísimas ganas. También de parte de ella, el libro que me faltaba de García Sáenz, que es Pasaje Haití, de Editorial Espasa, Planeta de Libros, le tengo muchísimas ganas. Luego yo adquirí el tomo número 5 de Regreso al Futuro, que es Tiempos Difíciles, que es el último que ha salido publicado de esta colección. Y también este, Tic Tac Trom, Historias de Terror, que es de estos dibujantes que tienen un canal en YouTube. Y bueno, han sacado pues varios personajes de terror.
Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.